Aquí estamos otra vez. Reabrimos Casa Puga. Adelante. Estoy orgulloso de Casa Puga. Orgulloso de Casa Puga. Moisés, qué alegría que Casa Puga siga abierto. Pues la verdad es que sí. Más por nosotros, porque pensábamos que podíamos habernos quedado en la calle. Esto no se podía cerrar, esto es una institución de Almería. Casa Puga está en pleno casco histórico de Almería, forma parte ya del patrimonio histórico y cultural. Y vosotros estabais en la plataforma Salvemos Casa Puga, ¿lo habéis logrado? Pues ¿se ha reabierto? Ha sido un gran éxito, la verdad que estoy muy orgulloso de que se haya salvado Casa Puga. ¿Cuánta gente contactó con la plataforma Salvemos Casa Puga? Pues llegaron a contactar 40.000 personas a través de Facebook. Una alegría, sí. Lo mejor que nos ha podido pasar. Sí. Es una alegría que siga Casa Puga. Un sitio emblemático de Almería y, por supuesto, que siga abierto es una alegría. Porque son emblemáticos, ¿sabes? Y porque perder estos sitios es una tentativa contra la cultura. No se podía cerrar Casa Puga. ¿Contento? Muy contento, muy contento. Ha estado un mesecito cerrado y nos ha faltado algo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que se notaba. Veníamos, ¡ay, está cerrado! Y cuando se ha abierto, ¿qué? Mucha alegría. Y hay que felicitar a los nuevos dueños en que hayan dado ese paso hacia adelante para conseguir que Casa Puga pues siga formando parte de la historia de Almería. Casa Puga tuvo que cerrar un mesecito solo por el final de la ley de la moratoria de los alquileres de renta antigua, pero también gracias a vosotros se ha salvado. ¿Cómo te sientes al ver esto? Pues muy orgulloso. Es verdad que tuvo que cerrar y fruto de las negociaciones hemos conseguido que Casa Puga vuelva a abrir y hemos intentado que sea con la esencia que tenía, con la esencia de siempre, con una esencia centenaria. Nos gusta Casa Puga. Parece mentira que estemos todos tan contentos porque un bar no se haya cerrado al final. Sí, ¿no? ¿Qué tiene Casa Puga, señora? A ver, una persona que está en otro punto de Andalucía que a lo mejor no nos entiende. ¿Qué tiene Casa Puga? Pues tiene mucha solera, mucha antigüedad y la tapa buenísima y buen servicio. Juan, 35 años tú en Casa Puga, ¿se ha salvado, no? Gracias a Dios, Casa Puga, mi vida. Estás emocionado casi, ¿no? Bastante, porque pensaba yo que esto no se iba a abrir después de tantos años, de la misma gente, la misma solera. Y las mismas tapas, que ¿cuáles son las tapas de Casa Puga, estas tapas riquísimas de Almería? A ver. Champiñón, el huevecito, jamón, la gamba rebozada, que son típicas de aquí. Las gabardinas. La gabardina, el boquerón adobado. Aquí una escabeche. Orgulloso de Casa Puga. Que siga como 100 más. Es que hay que entenderlo, que esto es un bar de solera. 140 años. Este bar, con más de un siglo de solera, ha vuelto a abrir manteniendo la misma esencia. No en vano es una de las tabernas más antiguas de Andalucía.